Del camino de nuestra vida, muy dentro del estómago, más dentro, en selva de neones, callejón de febrero, tu nombre en las paredes, tu nombre en los andenes. Ernesto Pérez Zúñiga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ernesto Pérez Zúñiga nos acompaña hoy para presentarnos su último poemario, una obra que desde el primer verso ese que hemos leído hace un instante deja bien clara eh, pues, cuál es su, su inspiración. No obstante, el primer verso de este Siete Caminos para Beatriz creo que es el primer verso de la Divina Comedia de, de Dante. Sí, sí, justo. En el mezzo del camino de nuestra vida, eh, que era el momento cuando empecé a escribir este libro hace eh, siete años, me sentía como ahí, justo en ese, en ese lugar y en un momento como de um, gran transformación interna ¿no? y, y um, guiado por una figura que de pronto apareció, una figura simbólica y amorosa que que es Beatriz, ¿no? Mm -hmm. Y entonces ese fue el arranque de... Él. Por cierto, que le hemos recibido con la música, con el trino diabólico, creo que sí. es su título, de Giuseppe Tartini, sí. eh, un personaje que le inspiró la obra por la que se llevó el premio Torrente Ballester, La Fuga del Maestro Tartini. Sí. Y bueno, hablando de la Divina Comedia, que es un descenso a los infiernos, no sé, lo suyo con lo infernal parece <risa> patológico, <risa> absolutamente. <risa> me persigue, pero creo que ya me estoy liberando, ¿eh? Mm. Ya con la escritura de de eh, la fuga del maestro Tartini por un lado de, la, de esta novela eh, que apareció unos meses hace unos meses y ahora este este libro que eh, bueno he escrito casi de manera simultánea en realidad uh -huh. desde 2007 hasta eh, pues hasta este verano eh, yo creo que he terminado ya mi recorrido infernal ¿eh? y ahora solo quiero paraíso para siempre <laughs> bueno por cierto infernar es esos violinistas como Tartini porque me imagino que utilizaban eh, pues no sé escalas o notas que en aquella época no eran consideradas diabólicas ¿no? que no, no podían tocarse o, sí o no podía sí nada. había un en el, en, las, en la fuga del maestro Tartini se habla de justo de esa ...escala que se llamaba... Eh, la ...el diabólica, demonio sí, en eh, sí. música... ...invocaba al diablo... Sí, decía, eh, que, por... ...que al... ...al meterla en la escala... ...de alguna manera metías también... ...al, al diablo en la música... Uh -huh. Pero bueno, en la novela, en esa novela está metida dentro más bien de los sueños del protagonista, ¿no? Y por cierto que entre esos intervalos diabólicos de aquel momento se encontraba la blue note, la, la famosa nota importantísima desde luego para, para tocar blues y para tocar jazz. Bueno, volviendo a siete caminos para Beatriz, que está por cierto editado por Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalia. Y volviendo un poco a la divina comedia de Dante, que es un poco la que inspira, la que sirve de motor para estos versos. ¿Cuándo leyó usted? Por curiosidad, por primera vez la Divina Comedia, ¿qué sensaciones experimentó al hacerlo? Y bueno, me imagino que habrá sido una segunda, una tercera o una cuarta relectura la que, la que le ha motivado Los claro. versos. Eh, me, me ha acompañado siempre, porque además la leí muy, muy temprano, a lo mejor tenía 12 años. En una edición que tenían mis padres, eh, que ni siquiera estaba versa, versa, vers, eh, versificada, estaba en, en, en prosa. Y la leí entonces, recuerdo que me gustó mucho uh -huh. eh, la parte del infierno, eh, porque me pareció divertida entonces, sí. de niño, ¿eh? Uh -huh. Eh, del purgatorio apenas me enteré y del paraíso, y paraíso no lleva... me enteré nada. <laughs> Muchos incluso ni siquiera entran. Efectivamente. No llegan, se quedan en el infierno. Quizás porque, efectivamente, puede resultar la más, la más divertida, ¿no? Sobre todo en las lecturas más tempranas. Claro, sí, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Todo el, eh, ese mundo figurativo, mítico, mm. el mundo de. Eh, la tortura, los castigos, ¿no? El descenso, ¿no? A un imaginario que además tiene mucho que ver con el imaginario infantil, ¿eh? Mm. Eh, Sobre todo cuando te educas, eh, como me pasó a mí dentro de una religión eh, pues, católica, ¿no? Pues eh, una cosa que quieres ver. Y lo ves mm. la divina comedia, ¿no? De... ¿Esa primera lectura estuvo acompañada de las ilustraciones famosas de Doré? O, eh, o no? no, no, era una edición muy sosa. <laughs> no, no, no tenía nada más que. Que letra, era eh, pura letra. Sin embargo, bueno, la siguiente lectura eh, la he releído eh, varias veces en, en las traducciones de Ángel Crespo. Y de hecho, bueno, la última edición que tengo, la que más me gusta, es eh, una que tiene unos dibujos de Barceló. Mm. Pero quizás eh, maravilloso. Las ilustraciones, yo le decía lo de las ilustraciones, porque las que quizás más también le han inspirado para, para estos poemas son las de William Blake. Efectivamente, ¿no? sí. Que llegamos eh, a, otro, a otro autor importante para, sí. para entender este poema. Eh, efectivamente, o sea, esas lecturas de Dante, pues a lo mejor. La última vez que me lo leí com completa, eh, La Divina Comedia, fue, a lo mejor fue hace 10 años. ¿eh? Uh -huh. Pero sin embargo, la, eh, la visión de, de Blake. Eh, para mí es fundamental para escribir este libro y para entender también los poemas para cuando lo, eh, lo lean lo, los lectores, ¿no? uh -huh. porque es una visión mucho más contemporánea que la de Dante, ¿no? que es muy eh, medievalista, muy uh -huh. eh, simbólica en muchísimos aspectos, pero es muy medieval en su concepción. ¿no? Eh, la de Dante, o sea, la de William Blake, esa visión de las ilustraciones, que tiene una serie extraordinaria, eh, dispara la, la, la estética de, de, de Dante desde el infierno al paraíso hasta el presente. no es, Yo creo que es una visión muy contemporánea, porque es muy espiritual, eh, es muy fuerte, es muy eh, denun, denunciativa, ¿no? de incluso eh, con esa parte de denuncia que también tiene eh, la poesía de, del infierno ¿no? y, y en este libro también. Y, y tiene un, un alcance estético muy, muy vivo. ¿no? Uh -huh. eh, por cierto que el infierno de Dante era un infierno de fango, de tormentas de granizo, fuego y, y nieve, aparecían sepulcros en llamas, eh, arenas incandescentes. El suyo es más bien un infierno, desde luego, mucho más contemporáneo donde uno puede verse en un barrio residencial, en estos siete caminos para Beatriz, sí, no. o en una oficina ruinosa, donde escribe un periodista, un infierno más bien de hormigón, luces de neón, bares. Eh, Pero cambian también los fantasmas que habitan su infierno respecto del que habitaba eh, o habitaba el, el infierno de, de Dante. Sí, totalmente. Cambia totalmente porque... Eh, Digamos que no cambian los porteros de cada casa, ¿no? O sea, uh -huh. no cambia el cancerbero, no cambia Flegias, no cambia la laguna Estigia. Eh, sí cambia la ciudad de Edite, ¿no? Que es la ciudad de, del infierno. Pero en, en esa ciudad eh, lo que eh, va a encontrar el lector son los eh, fantasmas de nuestros días, en realidad, ¿no? Eh, la antena poética está puesta a nuestro mundo contemporáneo, a nuestra ciudad, a nuestra sociedad, ¿no? Eh, en el caso de Dante eh, estaba muy bien reflejada la sociedad de su época, ¿no? eh, que es muy, muy, absolutamente diferente a, a la nuestra. Aquí pues se pueden encontrar efectivamente esos bares de los que hablabas, eh, pero protagonistas de, de nuestros días, ¿no? De periodistas, también superhéroes, eh, también eh, internet, eh, también, eh, no sé, eh, gente que se ha dedicado a. A, al comercio, al trabajo, gente en realidad está llena de gente normal. ¿eh? <laughs> está llena de, de gente normal, en una vida normal, pero que es del infierno. ¿no? Mm -hmm. Bueno, siete caminos para Beatriz, eh, como decimos, es este poemario de Ernesto Pérez Zúñiga, eh, recordamos, editado por la Fundación José Manuel Lara, en la colección Vandalia. Eh, tuvo como génesis, eh, como decimos, eh, esa obra de Dante, la Divina Comedia, sobre todo, yo creo que la figura de la amada de Dante, Beatriz, que es por la que uh -huh. baja al infierno el poeta italiano. Pero, ¿por qué siete caminos, justo siete caminos para, para Beatriz? ¿Hay algo simbólico eh, detrás de, de la elección de, de ese número concreto? Eh, detrás de lo simbólico siempre hay algo inconsciente, ¿no? Lo, lo principal es eh, Beatriz. O sea, Beatriz es, es como el el impulso que hace eh, que crea el libro, ¿no? Eh, Beatriz, el, la figura de Dante, es siempre esa figura que eh, provoca que Dante camine, ¿no? Que inicia el viaje. Y para mí. Eh, Eso es, luego es un acto heroico de amor, vamos. Efectivamente, <laughs> pasar todo el. Ir a, al más allá a buscar a tu amada. Al más allá, efectivamente. Pues es, es ese mismo eh, viaje el que yo inicié, ¿no? Eh, sin duda es un libro que tiene un motor amoroso ¿no? pero es un motor amoroso que eh, en la figura de Beatriz en lugar de implicar una fusión inmediata eh, que sucede eh, pero en la parte del paraíso eh, lo que implica un, es el comienzo de un viaje el comienzo de una transformación y el viaje eh, el comienzo de, de una investigación dentro de uno mismo, ¿no? cuando uno investiga dentro de uno mismo encuentra también todo su, toda su eh, toda su sociedad contemporánea, todo aquello con lo que se, eh, con lo que vive, con lo que se relaciona. Posiblemente ¿eh? también su propio infierno. Y efectivamente <laughs> uno encuentra su propio infierno. Y el número siete, que es un número eh, simbólico, es un número cíclico también. Eh, siete años son eh, los años que tarda Saturno, por ejemplo, en, en dar la vuelta al Sol. Eh, y se considera eh, míticamente e eh, incluso astrológicamente, como eh, un, un ciclo completo en la vida de, de, de una persona. ¿no? Curiosamente, han sido siete años los que tardaron en escribir el libro también. ¿eh? Mm. Curioso, curioso. Eh, por cierto, que ya nos ha comentado nuestro invitado Ernesto Pérez Zúñiga que el paisaje escogido para el infierno en este Siete Caminos para Beatriz es la ciudad de Dite, la ciudad que ya aparecía como tal, como ciudad del infierno en la Divina Comedia, pero el paisaje escogido para el purgatorio de. De esta obra de Pérez Zúñiga es la ciudad de Tokio. Sí, es Tokio, sí. ¿Por qué? Eh, bueno, Tokio me parece el, el mejor purgatorio eh, de nuestra época, ¿no? Porque eh, di, digamos que de, todo el infierno, toda la parte del infierno, era eh, una especie de retrato de la sociedad contemporánea, también de mitos mm, contemporáneos como. Blade Runner, por ejemplo, ¿no? está lleno como de, de símbolos de nuestra ciudad. Y eh, Purgat, eh, Tokio es como una ciudad que a mí eh, cuando la conocí me pareció la ciudad perfecta, ¿no? eh, una ciudad llena de, de todo lo más eh, moderno que uno puede imaginar, de eh, diversiones inauditas, eh, de una vida nocturna apabullante. Y al mismo tiempo de una gran espiritualidad, ¿no? de una gran eh, eh, vida interior. ¿no? Tiene como mucha tradición y al mismo tiempo mucha locura contemporánea. Entonces me parecía que era el, el lugar, el purgatorio es como un lugar de, de depuración, ¿no? Eh, no exactamente un lugar de, de castigo. Es el mejor lugar donde esperar para llegar al paraíso. ¿no? Mm -hmm. Y, y Tokio me parecía perfecto también, también por ese esa extrañamiento que tiene para los occidentales, ¿no? Al mismo tiempo que fascinación, ¿no? Sí. Es un lugar donde en ese diálogo con lo extraño y lo fascinante, pues también te comunican muy bien contigo mismo, ¿no? Sí. Ernesto Pérez Zúñiga, ¿qué le parece si para terminar esta conversación sobre Siete Caminos para Beatriz, lee usted el último poema de, de este libro? Vale, perfecto. ¿Te Aquí lo tienes. La, la décima del, del, del invierno. Muy bien. Dice así, décima de del invierno: Una sensación de nieve irá nevando la vida. Si un rayo traza su herida, el frío la hará más leve. Nos la cerraremos breve, el frío será un frío tierno. Pues fuimos por el infierno y jugándonos su juego ya nos hicimos de fuego. Qué dulce será el invierno. Ernesto Pérez Zúñiga, gracias. gracias. Hasta la próxima.